salteños preparan propósitos para 2017. Subir fotografías puede volverse peligroso para personas. La basura continúa causando problemas en la ciudad. Bienvenidos, esto es su noticiero CNT, gracias por su preferencia. Estamos transmitiendo este día para que usted se entere, estamos en el último día de transmisión de este 2016 y tenemos información interesante para usted. No sin antes agradecerle por este año de estar con nosotros, de este año de apoyarnos y ser parte de este espacio noticioso. Gracias por todo su apoyo, gracias por estar siempre dando sus comentarios, por darnos información, por darnos sus críticas, por todo lo que ha hecho por nosotros en este 2016. Fue un año fructífero y en verdad de mucho aprendizaje, gracias a que usted es parte de este espacio Cable Noticias Tepa. Un año más estamos cumpliendo con usted. 2016 ya está en sus últimas horas. Bueno, falta un día que es el día de mañana, pero en cuanto a transmisiones es el último día que tenemos de noticiero. Ya veremos el 2017 qué nos espera. Bueno, el gasolinazo, que eso ya sabemos que viene al primer minuto del 2017, pero esperemos que aparte de todo eso y otros aumentos que vienen, sea un año 2017 lleno de buenas acciones, de intenciones, de progreso, de éxito, de todo lo mejor para usted. Eso le deseamos todo el equipo de Noticiero Cable Noticias Tepa. Y hay una situación también, empezando con la información. Ayer por la tarde empezó a correr por medio de WhatsApp, por medio de redes sociales, un mensaje donde decían que un grupo delictivo estaría quemando gasolineras este día en la noche en caso que no se regularizara la entrega de servicio de gasolina. Y la gente empezó a tener miedo, la gente preguntaba que si iba a ocurrir esto, que si la gente debería estar encerrada en sus casas. Bueno, no sé si va a ocurrir algo o no, pero le comento, hoy en la mañana la Fiscalía del Estado de Jalisco, más bien como 12:30 del día, envió un boletín informativo donde dicen: Fiscalía localiza origen de mensaje que amenazaba con incendiar gasolineras en Jalisco. Se busca al responsable en el estado de Guerrero para fincarle responsabilidades por la apología del delito o, lo que es lo mismo, por estar incitando a que la gente cometa algún delito. El fiscal general del estado de Jalisco advierte que quienes pretendan alterar el orden en Jalisco tendrán una respuesta contundente para terminar con cualquier intento, según da a conocer Almaguer. Señalan en cuanto al boletín que una vez que por redes sociales estuvo difundiendo un mensaje en el que amenazaba con incendiar estaciones de servicio de combustible en Jalisco, la Fiscalía General del Estado localizó el origen del mismo y fue en Guerrero. Ahora se realiza la investigación para dar con el responsable y acreditar su presunta responsabilidad por apología al delito. Así lo confirmó el fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez, quien señaló que este mensaje es falso y con esto da tranquilidad a los jaliscienses. En cuanto a las acciones que hicieron, en cuanto se conoció de este mensaje, la Fiscalía General del Estado de Jalisco emitió un pronunciamiento e inició la investigación con apoyo de la Dirección General del Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad, cuyo personal logró establecer el origen del mensaje, que corresponde a una persona que radica en el estado de Guerrero, en el sur de México, y constantemente hace publicaciones amenazantes supuestamente relacionadas con grupos armados o delictivos. Agregó que se tiene comunicación y coordinación con la Procuraduría de Guerrero para que esta persona pueda ser detenida por las autoridades ministeriales e investigadoras de Jalisco. Reconoció el trabajo eficiente que realizó la Policía Cibernética de Jalisco para rastrear y ubicar el origen de este mensaje. Así es. Hay una policía investigadora que se dedica a todo lo que es internet y ellos se encargaron de localizar este mensaje para que usted, si quiere mandar un mensaje amenazador, tenga cuidado porque se puede viralizar y al final pueden también jincarle alguna responsabilidad. Lo que es lo mismo, pueden hacer que tenga usted una acción que lo haga terminar en la cárcel. Por lo pronto, ese mensaje que corrió allá en redes sociales es falso, aunque pueda haber algún delito de otro tipo, pero en cuanto a incendios, fue un mitote, por decirlo de otra manera. Y empezamos. Entró en funcionamiento una secadora de leche aquí en Tepatitlán. Ya está en operación la empresa deshidratadora de leche en Tepatitlán de Morelos, la cual cuenta con el sello de certificación tipo Inspección Federal. Con el funcionamiento de esta agroindustria, se cumplirá el objetivo de tener alternativas
ante los ciclos de excedentes de leche que tienen problema de colocación en el mercado regional. Para obtener esta acreditación, deben cumplir con normas de sanidad, higiene e inocuidad, que aseguren la calidad del producto, que actualmente se compra a 6 pesos. Esta empresa lechera utiliza las energías renovables y tecnologías para garantizar la calidad y beneficiará de manera indirecta los productores lecheros de Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos y Encarnación de Díaz. Cuando existe excedente de leche, está el compromiso de la paraestatal para comprarla deshidratada. Hasta el momento se cuenta con 56 clientes particulares. Con imágenes de Juan García para CNT informó Tania Durán. Bueno, ahí está esta información importante, que sigan trayendo inversiones para esta región de Los Altos. Con esta sacadora de leche se estará dando algún avance para apoyar a productores alteños, los cuales necesitan donde entregar el producto que generan. Vamos ahora con los principales propósitos de los alteños para el nuevo año. Casi todos hacemos buenos propósitos y deseos al comenzar un año, con la esperanza de que sí se cumplan. Se cree que fijarnos un propósito es una costumbre muy saludable, al pensar y proponernos una meta clara de lo que será el próximo año. Pero los alteños, ¿qué tienen pensado para el próximo 2017? El propósito de año nuevo es poder superarme en educación y también para a ver si podemos recibir que el gobierno nos pueda apoyar para nuestros proyectos musicales, culturales, ahí en Guadalajara. No sé cómo esté la onda aquí, pero en Guadalajara sufrimos de que ocupamos apoyo del gobierno, que apoya las campañas culturales que traemos nosotros, los jóvenes que estamos estudiando, que tenemos ideales propios. No sé aquí qué onda, y pues espero que este año haya más oportunidades para los emprendedores como nosotros, que nos gusta la cultura. Pues esperar un año muy con la familia, muy feliz, muy contento, agradecidos con Dios por un año más de vida. Festejar bien y limpio, pues, como nada de alcohol, nada de nada, ¿verdad? Bueno, mis propósitos de año nuevo es vivir, estar con la familia, con toda la familia, y estar contentos y agradecidos con Dios. Y esperar un buen año. Pues terminar la carrera y algunos pendientes que tengo en la escuela. Ahorrar y ir al gimnasio. Ay, pues todos, puro bueno, pura dicha, pura tranquilidad, convivir con la familia, y pues todo lo máximo, todo lo que se pueda. Ay, ninguno, la verdad, porque no los cumplo. Así es. ¿Alguno pensado? Ay, no, dejar de comer tanto. Los propósitos más usados son ahorrar, dejar de fumar, hacer ejercicio, comer sano, ser más altruista, salir de viaje, ayudar en casa y mejorarla. Pero la mayoría de estos buenos y bien encaminados propósitos solo llegan al segundo mes del año. Así llega otro año y siempre lo terminamos con la ilusión de ser mejores personas y de conseguir un próximo año mejor, más saludable, más familiar. Propósitos en ocasiones los llevamos a cabo y en otras, pues no. Con imágenes de Fernando Sánchez, para Cable Noticias Tepa informó Adolfo López Cuevas. Bueno, ahí están los propósitos de las personas. Algunos desean que haya más apoyo. Y sí, fíjese, falta más apoyo para la cultura, que es lo que casi no se entrega recursos por parte de los ayuntamientos. Este joven que decía que en Guadalajara les dieran más apoyo, pues no te preocupes, aquí también en Tepatitlán están igual. Y en Aranda y otros sitios también es poco el apoyo que hay para la cultura. Lo bueno que siempre hay emprendedores y jóvenes que buscan estar dando lo mejor de su talento, y ojalá que el 2017 cambie para todos en cuanto a cultura, pero la verdad es que no va a ocurrir nada, todo seguirá igual, es solamente un día más en el calendario. Vamos con una invitación a un concierto que habrá este día. El día de hoy me encuentro aquí con el padre Hugo Vargas, que nos va a hablar acerca del concierto que se tendrá aquí en el Santuario del Señor de la Misericordia. Bueno, padre, háblenos de este concierto, ¿de qué va a tratar? Es una alegría para nosotros poder tener hoy día 30 de diciembre de 2016 este concierto de Navidad en honor al Señor de la Misericordia, puesto que la Navidad no solo es el 25, sino que se prolonga con una octava, es una semana de fiestas y todavía un poco más.
El día de hoy podremos disfrutar en este concierto que estará a cargo de los Niños Cantores del Señor de la Misericordia, este coro que tiene su sede en este santuario. Podremos disfrutar desde el repertorio gregoriano, música de muchos países, música de Navidad en diferentes idiomas, en inglés, en italiano, en latín, también en castellano, música también de España, música también de México. Con el fin de continuar gozando estos días de fiesta por la Navidad, por el fin de año. Están todos invitados, el concierto será alrededor de las 8:30, al terminar la misa de 8, aquí en el Santuario del Señor de la Misericordia. Así que ya lo sabes, no te pierdas este concierto aquí en el Santuario del Señor de la Misericordia, al terminar la misa de 8. Con imágenes de Fernando Sánchez, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Bueno, vaya a este concierto navideño y de fin de año para que disfrute de este talento de estos pequeños que forman parte del coro del Santuario del Señor de la Misericordia. Usted los ha visto en algunas ocasiones en la transmisión de los domingos de la misa. Allí también cantan en ocasiones y la verdad tienen un talento impresionante quienes van a estar presentándose este día en el Santuario del Señor de la Misericordia. Pues tiene oportunidad de acudir después del final de misa. Vamos con detalles de qué se puede visitar en Tepatitlán en cuanto al museo. Bienvenidos al Museo de la Ciudad de Tepatitlán, un lugar de historia de este municipio. Acompáñenme a conocer más acerca de este lugar. Bueno, aquí me encuentro en otra de las áreas de aquí del Museo de la Ciudad de Tepatitlán. En esta área se encuentra un poco acerca de la historia de la Guerra Cristera. También se encuentran algunas imágenes religiosas. También podemos apreciar algunas manifestaciones religiosas de la devoción popular, como de igual manera la conquista espiritual. También se tienen algunas prendas espirituales y demás artefactos. Así que si tienes la oportunidad, ven y conoce esta gran sala, donde podrás conocer un poco acerca de la historia religiosa de aquí de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Acompáñenme a conocer más acerca de estas grandes salas. Bueno, aquí me encuentro en otra de las áreas de aquí del museo, que es el área arqueológica, donde usted podrá presenciar algunas figuras, algunas esculturas, también se tienen algunas piedras y de igual manera se tiene mucha historia. Si tiene la oportunidad de venir aquí a este museo, aproveche y empápese de la historia de esta sala, que es la sala de arqueológica, donde podrá conocer un poco de la historia de nuestros antepasados aquí en Tepatitlán. Conozcamos más acerca de estas salas que se tienen aquí en el Museo de la Ciudad. En la segunda planta del Museo de la Ciudad de aquí de Tepatitlán podrás apreciar un lugar hermosísimo donde podrás apreciar esos artefactos que utilizaban nuestros antepasados en la ganadería y en la agricultura. De igual manera también podrás apreciar todos aquellos artefactos como lo que vienen siendo televisores, radios, planchas y demás artefactos que se utilizaban en la historia. También se tiene un poco acerca de la historia de los personajes ilustres de aquí de Tepatitlán. Como de igual manera también se tiene una sala de exposición donde podrás apreciar cada mes una exposición totalmente diferente. Así que si tienes la oportunidad, ven y conoce este museo municipal aquí en Tepatitlán. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Bueno, es parte de lo que usted puede visitar en el Museo de Tepatitlán. Vale la pena acudir a conocer más de la historia de Tepatitlán o conocerla más de cerca en detalles desde la prehistoria y también todo lo religioso que es parte de la cultura y del desarrollo que ha tenido Tepatitlán. Le comento que se van a conocer ahora con esto del incremento de la gasolina. Bloomberg dio a conocer un estudio donde señala que los conductores mexicanos son los que más gastan dinero de su salario en gasolinas, igualando con los sudafricanos. Esto tomado en el primer trimestre del 2016. Los mexicanos gastan en promedio el 3.38% de sus ingresos, unos 5,336 pesos en comprar gasolina al año. Es el promedio que utiliza cada conductor en el país, es lo que se gasta en cuanto a gasolina nada más. Señalan que se toma en cuenta a 61 economías y se da el caso de México con un precio promedio de 14.81 pesos por litro de combustible y un ingreso promedio de 431 pesos por conductor, esto en promedio. No toma en cuenta el incremento de enero próximo, que es entre un 14 y 20% en gasolinas Magna y Premium, y el salario diario es menor al porcentaje utilizado y también se incrementa.
Así es que, bueno, estamos entre los que más se gastan en cuanto a gasolina en el mundo, para que vea el uso que tenemos del vehículo. Y eso es parte, ¿sabe de qué? De que no hay un transporte colectivo adecuado, que esté de primer mundo y que comunique a todas las personas, porque les aseguro que si aquí en cualquier ciudad de la región de Los Santos tuviéramos un transporte que fuera eficiente, adecuado y que nos llevara a cerca de los sitios de trabajo, dejamos de conducir. Pero eso no ocurre aquí, solamente pasa en Estados Unidos o Europa, pero nada más. Y eso que ya sí la gente paga mucho más de lo que se paga aquí en México de impuestos. Pero, como siempre, el gobierno regresa lo que le están entregando de impuestos, los invierte en mejorar carreteras, mejorar hospitales, mejor seguridad, más atención ciudadana, mejores servicios públicos. Bueno, eso es en Europa. Aquí en México el impuesto llega al gobierno federal y desaparece. No se lo roban, desaparece porque lo tienen que destinar para hacer obras prioritarias que nunca se terminan, para pagarle a los diputados sus 500 mil pesos de aguinaldo más sus sueldos enormes que ganan, para que los gobernantes ganen mucho dinero. Ahí se va todo el recurso, y calles y carreteras en mal estado, servicios médicos pésimos a nivel nacional. ¿Y qué es lo que sigue? 2017, más impuestos, más recaudación de recursos y la misma mala calidad de servicios. Pero bueno, estamos en México y hay que seguir viviendo con ese tipo de problemas. Vamos al corte, ya regresamos. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag, PetroPuntos, control de flotilla, super servicio Tepatitlán, mini estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. Expoferia Arandas 2017, jueves 12 de enero, 4:30 de la tarde, gran corrida de feria, cartel juvenil con Arturo Saldívar, Diego Silvetti y Fermín Espinosa, Armillita Cuarto, tirando a muerte tres toros de Valparaíso y tres de Arroyo Hondo, plaza de toros de la feria, no faltes, en Arandas se vive la fiesta brava de adeveras. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a Eiko de Los Altos. En la compra de un radio Kingwood te regalan la programación y en manos libres. Adquiérelo solo por 3,499 pesos, con un año de garantía. Promoción válida hasta agotar existencias. Eiko de Los Altos. Respuesta rápida, tu empeño confiable. Portal Escobedo 54, en el centro. Las mejores condiciones y servicios en la región, tanto en compra de oro como en los servicios de empeño. Manejamos pagos de servicios y recargas telefónicas. Excelentes precios en la venta de oro y joya elaborada. Respuesta rápida, tu empeño confiable. Año nuevo es tiempo de retos y oportunidades. Donde tenga paz, salud, amor y prosperidad. La amistad y la armonía esté en todas las personas. Que el año nuevo esté lleno de éxitos, felicidad y sueños cumplidos. Donde no existan diferencias ni odios, se tenga solidaridad, armonía y unión. Y a pesar del negro panorama, siempre exista una luz de esperanza. ¡Feliz año nuevo! Baila el sol. Fiestas de Arandas 2017. Disfrutemos juntos mano a mano de nuestras fiestas. Fiestas de Arandas 2017, una tradición muy nuestra. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. En el nombre del cielo, os pido posada. Campana sobre campana. Comunicando a todos.
Feria Arandas 2017, miércoles 11 de enero, 4:30 de la tarde. Espectacular evento taurino, Plaza de Toros de la Feria, toreando a cuerpo limpio, los espectaculares Recortadores Españoles y Forcados de San Miguel de Allende y el rejoneador mexicano Sebastián Torre, tirando toros de prestigiada ganadería. No faltes, en Arandas se vive la fiesta brava de adeveras. Y seguimos aquí con la información en su noticiero CNT. Vamos con la sección de tecnología. Ve usted cómo puede ahorrar batería en su teléfono celular. Estamos en la sección tecnología digital para hablar acerca de Gatiex. ¿Tu celular se le acaba muy pronto la pila? Aquí te vamos a dar algunos consejos de cómo ahorrar. La batería del celular es el eterno pendiente de los smartphones. Pantallas, aplicaciones en alta definición, potencia en los procesadores, todos los componentes devoran energía, incluso en los dispositivos de alta gama. Es un problema común el tener que cargar el teléfono cada 24 horas como máximo, si no es que antes. Consideramos prudente presentarte 10 consejos prácticos que te ayudarán a ahorrar la batería de tu teléfono celular y obviamente su vida útil. Número 1. Utiliza fondos de pantalla en colores oscuros. 2. Si dejaste de utilizar alguna aplicación, ciérrala para que no se esté actualizando constantemente además de gastar datos. 3. El modo vibración consume demasiada batería, activa el sonido. 4. Si no estás utilizando el Wi-Fi o el Bluetooth de tu celular, desactívalos y así ahorrarás un poco más de batería. 5. Disminuye la intensidad de luz que emite la pantalla a la hora de estar usándola. 6. Si hay un momento en el día que no estés utilizando tu celular, apágalo. Además de ahorrar, harás que descanse un poco. 7. Usar aplicaciones de video y música hace terminar más rápido la batería. 8. La falta de señal y utilizar datos para una llamada también puede gastar batería. 9. Los audífonos de alta calidad consumen la batería de tu celular. Y 10. Sobre todo, los celulares ya no los hacen como antes. Después de esos consejos, ahora podrás ahorrar un poco más de batería, que hará que te dure un poquito más. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Bueno, es que hay también aplicaciones que utilizan mucha energía del celular, por eso siempre es importante que usted sepa cómo manejar el teléfono celular para evitar que se le acabe cualquier carga que tenga en este aparato tecnológico. Vamos también con otro problema social. Ahorita, en la actualidad, está de moda subir todo lo que hacemos a Facebook o compartirlo en diferentes redes sociales. Una fotografía puede causarle miles de problemas. Ve usted detalles acerca de qué puede causarle de daños. Publicar fotos en las diferentes redes sociales es una moda, principalmente con lo fácil que es hacerlo por medio de los teléfonos celulares. Pero ¿sabías que con esta práctica podrías estar dando información de tu paradero a criminales y a depredadores sexuales? De hecho, cualquier persona que esté interesada podría encontrar tu ubicación a través de una de las fotografías. Desde hace tiempo, la policía se ha encargado de advertir constantemente a los padres sobre esta acción, ya que publicar las fotos de los hijos en las redes sociales o los mismos jóvenes subir las conocidas selfies no traerá más que consecuencias graves. Inclusive personas que no conoces y que probablemente no tengas como amigo en las redes sociales pueden acceder a tus fotografías, robarlas y con ellas investigar todo lo que sea de su interés. En términos de protección de datos, las fotografías de los infantes son un mal ejemplo, ya que irónicamente son los mismos padres quienes están irrumpiendo en la privacidad de sus pequeños y la exponen sin importar quién la vea. Algunas fotografías que publican los padres, quizás sin mala fe, pueden ser utilizadas por otros niños para fomentar el acoso escolar. Sin duda, deberíamos de pensar más de dos veces qué información compartimos con los demás, pues como sabemos, cada cabeza es un mundo, y no sabemos la maldad que muchos escondan. Bien dicen que más vale prevenir que lamentar. Con imágenes de Juan García, para CNT informó Tania Durán.
Así es, más vale prevenir que lamentar, más vale siempre estar pensando que algo puede estar pasando, algo mal sucederá, para que usted tenga precaución y no se exponga en redes sociales a compartir todo lo que hace, que si va de vacaciones a un sitio, no suba las fotografías porque alguien puede estar tratando nada más de saber qué está haciendo para poder causarle algún daño, o también fotografías de usted, de sus niños, de su familia, pueden ser usadas para algo mal. Yo sé que la gente queremos presumir, queremos dar a conocer lo que hacemos, pero lo mejor es dejarlo mejor en privado, porque ahorita en esos tiempos ya no se puede confiar en nadie. Es mejor siempre tomar precauciones para evitar que las redes sociales se conviertan en una arma que sea blandida o que nos ataque a nosotros mismos. Vamos ahora con propósitos de Año Nuevo. Ve aspectos de este tema. El día de hoy me encuentro con el psicólogo David Aceves, que nos va a hablar acerca de cómo formular tus propósitos para este año nuevo. Sí es muy importante que cuando empecemos el año formulemos propósitos. Algunas personas no tienen la idea, pero es importante que los hagamos. Y es muy importante que los hagamos incluso por escrito, porque eso lo hace muy simbólico, el tenerlos por escrito y quizás estarlos observando a lo largo de todo el año, o tenerlos en un lugar donde los estemos recordando constantemente. ¿Qué consejos podemos seguir para formularlos? Primero, ponernos objetivos o propósitos que sean alcanzables. Si no nos pongamos objetivos demasiado altos, porque nos estamos autosaboteando. Si yo me pongo una meta que yo sé que no voy a alcanzar, me voy a sabotear y me voy a sentir peor conmigo mismo. Entonces hay que ponernos objetivos que sí sean planteables. Hay que ponernos objetivos que sean alcanzables en el periodo de tiempo que nos estamos proponiendo, y es muy importante incluso ser claros en los tiempos. Es decir, si quiero, no sé, bajar de peso, en cuánto tiempo y demás. Y otra cosa muy importante, que sean como muy medibles. Es decir, si yo quiero bajar de peso, por ejemplo, el objetivo de bajar de peso es como muy ambiguo, pero si yo pongo quiero llegar a pesar tantos kilos, es mucho más objetivo, es medible. Entonces le agrego el quiero llegar a pesar tantos kilos en tanto tiempo, eso lo hace que sea muy objetivo, muy medible, y que sea más fácil para mí saber si los estoy cumpliendo o no los estoy cumpliendo. Lo mismo en las relaciones, ¿no? O sea, si quiero mejorar relaciones, bueno, ¿con quién específicamente? O si quiero tener una pareja o encontrar una pareja, ¿qué voy a hacer para encontrar una pareja? ¿O qué lugares voy a frecuentar? ¿O con qué habilidades o herramientas voy a poner en práctica para alcanzar esta pareja que estoy esperando? Son muchos y muy variados. Sí es muy importante, o generalmente es incluir diferentes áreas de nuestra vida. Es decir, que nuestros propósitos, haya un propósito para nuestra área física, tanto de salud como de estado físico, de apariencia, que haya un propósito en las relaciones interpersonales, que mejoremos nuestras relaciones interpersonales, hacer propósitos en lo económico y en lo laboral es también importante, propósitos en lo educativo, que aunque algunos ya terminaron su escuela, pero siempre podemos seguirnos preparando, seguirnos instruyendo, aunque sea fuera de las escuelas. Hacer propósitos también en lo personal. ¿Qué voy a hacer conmigo mismo para yo sentirme mejor conmigo mismo y con mi propia vida, ¿no? Como viajar o leer o cosas así que a mí me gusten, o alguna actividad que sea recreativa para mí. Entonces, siempre, los propósitos varían de persona a persona, pero sí que abarquen todas estas áreas: lo físico, lo psicológico, lo espiritual, lo económico, lo laboral, todo que vaya de la mano, y hacer como un propósito para cada área y estarlos viendo, observando constantemente, me va a ser más fácil que los interiorice y que los pueda llegar a cumplir en un plazo que me esté proponiendo. ¿Y tú ya pensaste cuáles son tus propósitos para este año que viene? Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. En resumen, haga una lista de una meta que quiera lograr, ponga los pasos para lograrla, y es como cualquier situación en la vida. Si va a estudiar, primero es primer semestre, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, igual una meta, primero hacer un paso, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto y sexto, y se logra cualquier meta, y no es de metafísica nada más, es parte de la vida, simplemente agarrar un orden para llegar a un fin último. Vamos al mensaje del Evangelio con el Padre Salvador Padilla. Hola, hola. En este domingo de Navidad, la liturgia nos ofrece un evangelio hermosísimo en el cual los protagonistas son los pastores. Estos pastores que escuchan el mensaje del ángel, seguida corren presurosos a contemplar el misterio de la salvación, el niño Dios en Belén. Después estos pastores vuelven contentos a dar gloria a Dios y a anunciar lo que habían visto, lo que habían escuchado.
¿Cómo nos enseñan estos pastores a nosotros también a saber escuchar la voz del Señor, a crecer en nuestra fe, a contemplar el misterio del Salvador y también a anunciar lo que hemos contemplado, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, contemplarlo y dar gloria a Dios? También hay algo que me llama mucho la atención en estos pastores. Los pastores son hombres humildes, hombres pobres, en situaciones difíciles. Siento que ellos, aún en estas situaciones difíciles que estaban viviendo, dan gloria a Dios cuando se encuentran con el Señor. También a nosotros en estos tiempos difíciles que muchos sabemos que estamos viviendo, que nadie nos quite la alegría, que nadie nos quite ni nada la alegría de alabar a Dios, de vivir felices, de ser felices. Bien, es una gran enseñanza que nos da el Señor en este domingo de Navidad. Bueno, seamos como esos pastores capaces de contemplar el misterio, de alabar a Dios, aún en medio de tantas dificultades, de momentos difíciles, de pobreza, etc. Seamos como estos pastores y feliz domingo, feliz Navidad. Bueno, y también feliz año, ya empezamos 2017. Gracias al Padre Chavita por este mensaje. Y sí, hay que prepararnos porque a pesar de todo lo que venga en 2017, siempre tendremos la oportunidad de mejorar en muchos aspectos. Vamos al siguiente corte comercial. Ya regresamos. Petromóvil, gota por gota, te ofrece Petrotank, Petropuntos, Control de Flotilla, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. Expoferia Arandas 2017, jueves 12 de enero, 4:30 de la tarde, gran corrida de feria, cartel juvenil con Arturo Saldívar, Diego Silvetti y Fermín Espinosa, Armillita Cuarto, Lidiando a Muerte, tres toros de Valparaíso y tres de Arroyo Hondo, plaza de toros de la feria, no faltes, en Arandas se vive la fiesta brava de adeveras. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a Eiko de los Altos. En la compra de un radio Kingwood te regalan la programación y en manos libres. Adquiérelo solo por 3,499 pesos, con un año de garantía. Promoción válida hasta agotar existencias. Eiko de los Altos. Respuesta rápida, tu empeño confiable. Portal Escobedo 54, en el centro. Las mejores condiciones y servicios en la región, tanto en compra de oro como en los servicios de empeño. Manejamos pagos de servicios y recargas telefónicas. Excelentes precios en la venta de oro y joya elaborada. Respuesta rápida, tu empeño confiable. Año nuevo es tiempo de retos y oportunidades. Donde tenga paz, salud, amor y prosperidad. La amistad y la armonía esté en todas las personas. Que el año nuevo esté lleno de éxitos, felicidad y sueños cumplidos. Donde no existan diferencias ni odios, se tenga solidaridad, armonía y unión. Y a pesar del negro panorama, siempre exista una luz de esperanza. ¡Feliz año nuevo! ¡Baila el sol! Fiestas de Arandas 2017. Disfrutemos juntos mano a mano de nuestras fiestas. Fiestas de Arandas 2017, una tradición muy nuestra. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. En el nombre del cielo, os pido campana sobre campana. Expo.
Feria Arandas 2017, miércoles 11 de enero, 4:30 de la tarde. Espectacular evento taurino, Plaza de Toros de la Feria, toreando a cuerpo limpio, los espectaculares recortadores españoles y forcados de San Miguel de Allende y el rejoneador mexicano Sebastián Torre, tirando toros de prestigiada ganadería. No faltes, en Arandas se vive la fiesta brava de adeveras. Y continuamos aquí en su noticiero CNT. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Vamos continuando con información acerca de problemas que se causan con la basura en la calle. Por distintas calles en la ciudad de Tepatitlán, el problema de la basura sigue. Se ve en las esquinas las bolsas que los mismos vecinos dejan para esperar que pase el camión, pero los perros callejeros la esparcen generando más contaminación. Son muchas las zonas afectadas. El principal problema no es la basura, sino quienes generan basura y en quienes consciente e inconscientemente lo dejan en las calles. El no separar lo orgánico de lo inorgánico, el olor de los desechos alimenticios atraen a los animales. El problema podría resolverse de manera inmediata. Esto si la población no dejara su basura en las calles. Se les invita a que contribuyan con la limpieza, evitar tirar los residuos de comida y no sacar la basura hasta que el camión de aseo público vaya a pasar. Con imágenes de Juan García, para CNT informó Tania Durán. Bueno, vamos ahora con qué actividades pueden hacer los niños cuando están de descanso. Restan solo algunos días de las vacaciones navideñas de los pequeños. Sería bueno aprovechar el tiempo con ellos y realizar actividad física. Una actividad muy buena y divertida es patinar. A los niños les encanta moverse para canalizar su energía, dejándolos también alejados por un rato de la tecnología. Otra buena noticia es que al patinar se queman hasta 300 calorías en media hora y mejora la resistencia aeróbica. Así que es hora de conseguir unos patines y buscar algún lugar para practicar esta actividad deportiva al aire libre, que como ya se dijo, es muy benéfica para la salud física, pero también para la salud emocional de los niños, ayudando a evitar el sedentarismo y si se hace en familia, fortalece también los lazos de la unión. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT, Elizabeth Romero. Y en cuanto a información deportiva, ve usted qué preparó Chava Deportes para hoy. ¿Qué tal, Basilio? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles para presentarle los temas más relevantes de la información deportiva aquí en Cable Noticias Tepa. Cerramos la semana presentándole la actividad de cómo se encuentran las cosas en la categoría mayor de la Liga Especial de Fútbol de Tepa, que por cierto está de vacaciones, y también hablaremos un poquito de la Liga Regional Femenil de Fútbol. Comenzamos. Hoy damos un vistazo a cómo se encuentran las cosas en la categoría mayor de la Liga Especial de Fútbol de Tepa. Y es que luego de 5 jornadas celebradas, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. En el grupo Premier, el líder es el Industrial A con 8 puntos. Le siguen el Tepa A y el Tepa M con 7 puntos. Industrial C tiene 6, Reforma C tiene 5, Abasolo, Españita, Tepa B y el Club Lomelí X con 4. Tequila B, Reforma A y el Miraflores con 2 y al fondo el Tepa C con solo un punto. Por su parte, en el grupo de ascenso, el líder es el Arsenal con 10 puntos, seguidos por el Tepa C con 8, Cerrito tiene 7, Cristeros y Adobes con 5, Morelos A, Obrero, Cruz Roja y los Aztecas con 4, La Cornejo tiene 3, Rastro y Jesús María con 2 y al fondo el Reforma B que no tiene puntos. La Liga Especial de Fútbol de Tepa se encuentra en un periodo vacacional por motivo de las fiestas de fin de año y regresan a la actividad el viernes 6 de enero con la jornada 6 en la categoría mayor de esta liga. Ahora analizamos la actividad de la Liga Regional de Fútbol Femenil. En esta categoría se han realizado 5 jornadas de su campeonato y en ella las cosas se encuentran de la siguiente manera. El equipo de la Unión Tepa es el líder con 12 puntos, le siguen Gallos de Yagualica con 10 puntos. En tercero, el equipo Proan de San Juan de los Lagos con 6 puntos, luego a Totonilco con 5, Linces tiene 3,
San Julián también tiene 3, al igual que Arandas con 3 unidades. La Liga Regional Femenil, que también está de vacaciones, se reanuda con la jornada 6 el domingo 8 de enero, programada de la siguiente manera. Unión Tepa recibirá la visita de San Julián, Yagualica se estará enfrentando a los Linces y a Totonilco juega ante Proan de San Juan de los Lagos. Descansa el equipo de Arandas en la actividad del fútbol femenil de la región. Amigos, esto fue lo más relevante en la información deportiva de este día. Con esto me despido. Antes, agradecerle que nos haya sintonizado durante todo este 2016. Desearle que el próximo año, el que viene, el 2017, sea mejor que los que han pasado y desde luego que la pase feliz y en compañía de los suyos. Desearle éxito y que todos sus propósitos se vuelvan realidad. Esto fue de mi parte. Seguimos contigo, Basilio. Muchas gracias por este año de información deportiva. Veremos qué nos espera el 2017. Ojalá que ya los equipos aquí de Tepatitlán rindan mucho más como debe ser. Vamos al siguiente corte comercial. Ya volvemos. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag. Petropuntos. Control de flotilla. Superservicio Tepatitlán, mini estación Tepa. Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. Expoferia Arandas 2017, jueves 12 de enero, 4:30 de la tarde. Gran corrida de feria. Cartel juvenil con Arturo Saldívar, Diego Silvetti y Fermín Espinosa, Armillita Cuarto. Lidiando a muerte 3 toros de Valparaíso y 3 de Arroyo Hondo. Plaza de toros de la feria. No faltes. En Arandas se vive la fiesta brava de adeveras. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a Eiko de los Altos. En la compra de un radio Kingwood te regalan la programación y en manos libres. Adquiérelo solo por $3,499 con un año de garantía. Promoción válida hasta agotar existencias. Eiko de los Altos. Respuesta rápida, tu empeño confiable. Portal Escobedo 54, en el centro. Las mejores condiciones y servicios en la región, tanto en compra de oro como en los servicios de empeño. Manejamos pagos de servicios y recargas telefónicas. Excelentes precios en la venta de oro y joya elaborada. Respuesta rápida, tu empeño confiable. Año nuevo es tiempo de retos y oportunidades. Donde tenga paz, salud, amor y prosperidad. La amistad y la armonía esté en todas las personas. Que el año nuevo esté lleno de éxitos, felicidad y sueños cumplidos. Donde no existan diferencias ni odios, se tenga solidaridad, armonía y unión. Y a pesar del negro panorama, siempre exista una luz de esperanza. ¡Feliz año nuevo! ¡Baila el sol! Fiestas de Arandas 2017. Disfrutemos juntos mano a mano de nuestras fiestas. Fiestas de Arandas 2017, una tradición muy nuestra. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. En el nombre del cielo, Osvio Posada. Campana sobre campana. Expoferia Arandas 2017, miércoles 11 de enero, 4:30 de la tarde. Espectacular evento taurino, Plaza de Toros de la Feria, toreando a cuerpo limpio. Los espectaculares recortadores españoles y forcados de San Miguel de Allende. Y el rejoneador mexicano, Sebastián Torre, tirando toros de prestigiada ganadería. No faltes, en Arandas se vive la fiesta brava de adeveras. Seguimos con la información, vamos con la siguiente editorial para hablar acerca de cierre de año y lo que nos espera durante el 2017.
La molestia se incrementó entre ciudadanos con la noticia del gasolinazo a partir del primer minuto del 2017. Uno de los aspectos que llamó la atención fue que en Jalisco se tendrán los precios más elevados del costo del combustible. Se dividió Jalisco en varias zonas donde los precios serán diferentes. La región 1 con mayor precio porque se fijan de acuerdo a la transportación, flete y distribución de Pemex. En esta zona, donde la gasolina magna costará 16 pesos con 53 centavos, estarán Tepatitlán, Acatic, esto es la región Alto Sur. La región 3 incluye municipios de la región Alto Sur como Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Mexicacán, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe y Agualica, con un costo de la gasolina magna de 16 pesos con 40 centavos. Estos son los incrementos. Ahora queda pendiente conocer la forma en que se estará afectando a la economía. Como dio a conocer en la Concanaco que el incremento de la inflación podría ser de un 4.7%. Para que inicio de año no sea tan feliz como se esperaba para todos los ciudadanos. Otros aspectos a tomar en cuenta son las promesas que se hicieron acerca de que debido a la reforma energética no habría más aumentos de precio de gasolina. Esto no ha ocurrido y ya ha sucedido lo contrario, porque en 2 años se han dado aumentos constantes. Lo que puede ocurrir es que el 2017 sea un año donde de nueva cuenta se pondrán a prueba los mexicanos, mientras los partidos políticos aprovecharán ese tema para ganar simpatizantes y el PRI tendrá que iniciar un plan de contingencia porque está perdiendo credibilidad y al final podría perder cualquier opción de llegar a conservar la presidencia de la República. Así es, ahora como están diciendo, ahora el presidente del partido Morena, López Obrador, tiene más posibilidades de llegar a ser presidente de la República de México con estos gasolinazos. La gente está en contra del PRI y con mucho, la gente está muy molesta con este gasolinazo. Ahora ya hay voces, hasta el gobernador del estado de Jalisco dijo que él comprendía todo lo que estaba pasando en el estado con el incremento de gasolina. Partidos de oposición están dejando solo al PRI con esta reforma energética, cuando ellos también votaron a favor de esta reforma. Y bueno, por lo pronto, un año que va a empezar con un problema gravísimo económico, pero más porque será un año complicado en cuanto a recursos, en cuanto a gastos. También le comento, va a aumentar el gas, va a aumentar servicios generales, va a aumentar el predial, el agua potable y todo lo demás, aparte de la gasolina, y un peso de impuesto a cada litro de leche que sea dulce o dulcificada. Así es que en un año complicado, hablando económicamente, pero hay que disfrutar lo que queda 2016, cierre de año, festejo con la familia, con amigos y con todos. Lo mejor es siempre estar alegres y esperar lo mejor de 2017, que esperemos que sea buen año, a pesar de que no empieza así que digamos muy bien hablando de economía. Vamos con el resultado de alcoholímetro durante diciembre y vacaciones decembrinas. Durante la primera parte del operativo, por vacaciones decembrinas, se han aplicado 804 pruebas de alcoholemia en conductores de Tepatitlán, del cual solo el 1% de las pruebas dio positivo en los niveles de alcohol. El alcoholímetro ha estado funcionando desde el 16 de diciembre y con más intensidad el día 24 por la noche, con ubicaciones distintas cada día. Ninguna persona fue a parar a los separos, ya que esto se realizó con el fin de crear conciencia, pero algunos vehículos sí fueron enviados al corralón. Por otra parte, personas que violentaron las leyes de tránsito e ir alcoholizados, fueron detenidas 2 personas, una más tras tener un accidente en motocicleta. En este caso del alcoholímetro, o famoso torito, se sabe que una medida común para evitarlo son las redes sociales, el advertir la ubicación y poder evadirlos. Aunque no hay ley que prohíba esta modalidad, se seguirá trabajando para ser más discretos con los operativos y se pide a la población evitar alertar a otros conductores. Así que recuerde tomar precauciones y si toma, no maneje. Con imágenes de Juan García para CNT informó Tania Durán. Bueno, es en cuanto a lo que es el alcoholímetro, si va usted a tomar
este fin de semana bebidas embriagantes, hágalo con mucha precaución. No maneje en estado de ebriedad porque puede causar un accidente. Eso es lo peor que puede pasar. Lo que mejor puede hacer es, si va a ingerir bebidas embriagantes, diga que un conocido o vaya un taxi por usted, o mejor no consuma alcohol para manejar porque puede causar un accidente. Es mejor tener un fin de año tranquilo a pasarlo en la cárcel o con un remordimiento de conciencia. Y siguen algunos temas de rituales con los cuales la gente o personas piensan que pueden empezar bien el año. Vea usted cuáles pueden ser. Acaba el año y con ello hacemos nuestra cena y preparamos todo para recibir el año que viene. Entre parientes y amigos, al llegar las 12 de la noche, se da el tradicional abrazo, pero también se realizan algunos rituales con la creencia de que el próximo año será mejor que el año que está a punto de acabarse. Aquí te diremos algunos de los rituales supersticiosos más usados por la población. La ropa interior roja o amarilla que debe usarse al revés para cambiar el modo correcto después de la medianoche, para que surta efecto su uso. Además, esta prenda debe haber sido regalada por alguien y no comprada por el usuario. Las 12 uvas son tradición española y en vez de uvas se puede usarse pasas. Al tragar cada una debes pedir un deseo y coincidir con las 12 campanadas. Si quieres quedar embarazada, se debe beber un vaso de leche a las 12 el día 31. Si quieres cambiar de empleo, debes poner 3 hojas de laurel en tus zapatos el 31 de diciembre y quemarlas al día siguiente. El primer abrazo del año tienes que dárselo a alguien del sexo opuesto para tener buena suerte en el amor. Si recibes el año contando dinero, tendrás más prosperidad económica. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Bueno, rituales de fin de año, muchas personas creen en estos y otros rituales, que para viajar hay que sacar maletas, que hay que echar sal de afuera, dentro de la casa hacia afuera, que para sacar malos espíritus. Bueno, son muchos rituales que la gente sigue. Y lo más importante es que vayamos preparándonos. Si queremos un mejor empleo, lo mejor es buscar oportunidades y prepararnos estudiando en una escuela. Si es atraer el amor, cambiar algunos aspectos que estamos fallando para poder atraer a una persona que sea interesante para nosotros. Si queremos tener dinero, hay dos formas: o trabajar más o ahorrar. Y le aseguro que va a tener dinero todo el año. Viajar, también ahorre y viaje. Eso es fácil, no se ocupan rituales, se ocupa organización, pero cada quien sus creencias, cada quien sus mitos y cada quien lo que piense que como le va a ir mejor el 2017, hágalo usted. Si quiere ponerse ropa interior de un color, si quiere barrer su casa antes de dormir, si quiere tomar leche, lo que usted quiera, hágalo con tal de que se sienta seguro para poder llegar al 2017 con la mejor vibra y con ganas de poder luchar, porque viene un año complicado, aunque parece que no lo queremos creer. Y hoy se celebra el Día Mundial de los Abrazos. ¿Ve usted por qué motivo? Para celebrar el Día Mundial de los Abrazos, se ha elegido el 30 de diciembre como una fecha especial antes del fin de año, para transmitir paz y felicidad, y las mejores fuerzas para el año que comienza. No cuesta nada y no necesitas nada más que voluntad para recibirlo o darlo. Te da seguridad y confianza en un momento difícil. Te arranca una sonrisa y alegra el corazón. Al recibir un abrazo, aumenta el nivel de serotonina y dopamina, por lo que conseguimos reducir los niveles de estrés y a su vez mejoramos nuestro estado de ánimo. El abrazo no necesita apoyarse de palabras y, sin embargo, comunica tantas cosas. ¿Quién no necesita sentir el calor de un abrazo? Los abrazos, además de hacernos sentir bien, se emplean para aliviar el dolor, la depresión y la ansiedad. Provocan alteraciones psicológicas positivas en quien abraza y quien es abrazado. Acrecienta la voluntad de vivir en los enfermos. Se dice que 4 abrazos al día son necesarios para sobrevivir, 8 para mantenerse y 12 para crecer como personas. En el Día Mundial de los Abrazos, es importante abrazar a tu prójimo, sin importar si lo conoces o si es un desconocido. Lo importante es que se construyan lazos de afecto. Abraza gratis en este día tan especial y no dejes de construir mejores lazos solidarios entre todas las personas.
Quizás un abrazo no resuelva nada, pero a veces es muy necesario. Aprovecha el día de hoy para dar el mayor número de abrazos a tus seres queridos. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Vamos con el uso de tablets y celular en los niños. Usar constantemente el teléfono celular o las tablets pueden ocasionar varias alteraciones en la conducta de los niños. La exposición prolongada puede afectar el aprendizaje, esto por la energía de radiofrecuencia absorbida por el tejido de su organismo, el cual no está desarrollado como el de los adultos. Tan solo 50 minutos de exposición puede alterar su metabolismo, su glucosa, entre otros daños a nivel celular. El pasar más de 3 horas frente a una pantalla, desde móviles, tablets, televisores, hasta computadoras de escritorio, ha causado un aumento en el porcentaje de obesidad y problemas de aprendizaje. La exposición constante causa demencia digital, bajo rendimiento académico, inadecuado bienestar psicológico, disminución de desarrollo cognitivo y de lenguaje, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, conductas de alto riesgo sexual, obesidad, cansancio crónico, irritabilidad y enfermedades crónicas. Por eso se recomienda, si los pequeños del hogar van a utilizar algún aparato de esta índole, sea por tiempos cortos, y vigilar conductas para si presenta algún problema buscar la solución o suspender el uso si fuera necesario. Con imágenes de Juan García para CNT informó Tania Durán. Vamos con una campaña que se llama Acoso Acusa, únete a la campaña y actúa para prevenir hostigamiento y acoso sexual. El Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Gobernación trabajan en conjunto para poner en función la campaña Cero Tolerancia. Es una campaña que reúne esfuerzos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual. Tiene por objetivo implementar de manera uniforme y efectiva los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y el acoso sexual en las dependencias y entidades. Emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos, de Gobierno Federal, las reglas de integridad para los ejercicios de la función pública y los lineamientos generales para proporcionar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan el comportamiento ético a través de los comités de ética y prevención de conflictos de interés. A través de acciones permanentes, prevención, sensibilización, capacitación, formación, certificación y la designación de personas consejeras, entre otras, para asegurar que brinden atención de primer contacto, orientación y acompañamiento a las presuntas víctimas. Se ha abierto la convocatoria a las dependencias y entidades para los servidores públicos puedan acompañarse de estas personas consejeras. InMujeres será quien brinde la orientación a las personas consejeras. Concursos en línea. Se pondrán en disposición en la guía didáctica de contenidos para su capacitación. Durante el primer trimestre del 2017, estará disponible el curso InMujeres. Informará los pasos a seguir para definir las competencias y certificación a los consejos para contar los criterios homogéneos para la atención adecuada y eficaz para los casos de hostigamiento sexual y el acoso sexual que pudieran suscitarse. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Quiero agradecerle a usted por ser parte de CNT todo este 2016. Gracias por todo lo que nos compartió, mensajes, comentarios, críticas, todo se agradece. Y le deseamos para usted, para su familia, un mejor año 2017, donde todo vaya mejorando mes con mes. Y bueno, feliz año y que lo disfrute. Hasta pronto.